decíamos antes, ya esperando rival en la final, el Real Madrid, que ha superado hace apenas unos minutos al Llagostera por 1-0. Así que en esa gran final tendremos o un gran clásico o un gran derbi, porque espera, como decíamos, el Real Madrid rival en esa final, y será, por supuesto, el Barça o el conjunto colchonero, el Atlético de Madrid, que están disputando este partido bastante igualado, pero como también comentaba, tensión ahora en el interior del área del Barça, el centro es peligrosísimo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Manuel Lama! Marca el primero del partido el Atlético de Madrid. Estaba teniendo buenas ocasiones el Barça, pero a la salida de este córner han estado más pillos los futbolistas colchoneros. El más listo ha sido Manuel Lama, que la empalmó al fondo de la portería de Pablo Cuad. De esta manera se adelanta el Atlético de Madrid. Cuando decíamos que el Barça estaba atacando más, esa rosquita endiablada acabó en un rebote y todo concluyó en la bota de un Manuel Lama, que se estiró de maravilla, estiró ahí la pierna para contactar de forma certera y conseguir el primer tanto del encuentro. Que también intenta coger algo de velocidad y que finalmente es cazado de forma muy evidente, muy muy clara. Y eso le va a costar, ¿eh? Una cartulina amarilla a Isaías Navarro. Amarilla para el número 6. Del conjunto colchonero. Estamos a tan solo minuto y medio de que concluya la primera mitad. Vemos en la repetición como la falta es muy pero que muy clara, muy pero que muy evidente. El control de Carlos Rojas, intenta girarse ante David Navarro, puede ingresar dentro del área, ha caído el árbitro, pita penalti. El árbitro pita penalti. Penalti para el Atlético de Madrid. Penalti favorable al Atlético de Madrid y además cartulina amarilla. Bueno, bueno, pues con ganas de ver una repetición. No lo toco, no lo toco. Esa es la opinión, por supuesto, del futbolista del Barça. Y vamos a ver la repetición, ¿eh? Ahí está, la internada. Cómo ingresa dentro del área Carlos Rojas, acaba cayendo. En esta toma tal vez se puede apreciar un poquito mejor. Y uff. Sí que le toca por detrás un poco David Navarro. No me atrevería a decantarme ni por una cosa ni por otra. En una me ha parecido que no lo era, en otra me ha parecido que tal vez sí. En fin, penalti para el Atlético de Madrid, que puede coger más ventaja aún en el marcador. Ahí está el disparo y el gol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Gol de Javier Asenjo, que marca el segundo para el conjunto colchonero! Y le ponen las cosas difíciles a un Barça que no puede perder la fe, no puede perder la esperanza, aunque da tiempo. Pero ahora el Atlético de Madrid de nuevo le echa un jarro de agua fría al conjunto catalán, que se ve más lejos aún de la final. Vemos la repetición de ese disparo potente. Adivinó la trayectoria del cuero Pablo Cuad, pero no consiguió cazarla. Vemos otra toma más, cómo llega a tocar con la yema de los dedos. Esa última se veía, ¿eh?, como llegó a tocar el guardameta del FC Barcelona, pero la diana subió al marcador, que en breve, como decíamos, podrá decir en voz alta y con la cabeza bien alta que se planta en la final de la categoría A1 de la sub-19 de la Mediterranean International Cup. El Atlético de Madrid estará en la gran final de mañana en el Estadio del Palamós, en esa gran final en la que se medirá al Real Madrid. Así que tendremos derbi madrileño en esta final de la categoría más alta, por así decirlo, de la Mediterranean International Cup. Marcó Lama en el 19 de la primera parte, lo hizo Asenjo de penalti en el 9 de la segunda mitad. Partido muy serio, con muchísimo oficio del Atlético de Madrid, que ha sufrido en el arranque del partido. En los primeros 15 minutos fueron claramente para el Barça, pero después el conjunto colchonero marcó su gol a la salida de un córner, el gol de Lama en el 19, y después hubo gestionar perfectamente el resto del encuentro. Una gran segunda parte. Y ojo, ¿qué ha pasado ahí? Pues quejas de un técnico del conjunto, no, de uno de los jugadores, si no me equivoco, suplentes del FC Barcelona, que se ha marchado finalmente expulsado. Momento para selfies, para conocer a las estrellas del partido. Momento simpático ahí sobre el césped de este Municipal de Lloret de Mar. Bueno, pues será el Atlético de Madrid el que esté en la final. Lo hará, disputará ese partido contra el Real Madrid. Buen partido que han ofrecido el conjunto colchonero y el conjunto blaugrana. Esperamos que lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima. Adiós.